Cuando la Escuela de Chicago, el centro de la renovación liberal en el pensamiento económico, comenzó a expandir su influencia en América Latina, Roque Fernández fue uno de los primeros economistas en formarse bajo su ala. Fue uno de los fundadores del influyente Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, el CEMA, desde donde se pensaron programas económicos que marcaron la década de los 90, en particular el Programa Económico de la Convertibilidad y la Reforma del Estado. Hoy hablamos con Roque Fernández en Economistas Argentinos, Miradas de un País. Roque, muchas gracias por darnos una entrevista, esta entrevista que hacemos para el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos y para la comunidad universitaria y todos los que están interesados en temas económicos. La verdad que encantados de poder contar con tu presencia. Vos sabés que nosotros empezamos con todas las entrevistas hablando un poco de la formación de los entrevistados. Vos hiciste la carrera de contador público en la Universidad de Córdoba. Sí, si querés te comento un poco. O sea, sí. La carrera de Ciencias Económicas, cuando yo estudiaba, recién estaba incorporando economía como carrera, porque, digamos, antes de la década del 60 en Argentina, e incluso en muchas partes del mundo, la economía estaba como un poquito más vinculada a las facultades de Derecho. Se enseñaba un poquito más ahí que en las de Ciencias Económicas. Entonces, cuando aparece la carrera de Economía, yo estaba haciendo la carrera de Contador Público. Entonces, como requisito previo para hacer una licenciatura en Economía, uno hacía la carrera de Contador Público y después hacía un año de licenciatura en economía, más una tesis, y ahí sacaba el doctorado. Yo hice esa secuencia, ese programa de estudio. Y la verdad que cuando acá en la Universidad del CEMA diseñamos un poco los programas, o sea, mi viejo sesgo contador me decía de que había que ponerle mucha énfasis a la contabilidad. O sea, mucha énfasis. No solo es una base importante para entender cuentas nacionales, datos, una cantidad de cosas que hacen al análisis económico, sino que también cuando uno tiene que empezar a hacer un análisis del impacto de los impuestos, todo lo que sería teoría tributaria, una buena formación contable es fundamental. O sea que yo sé que por ahí los chicos que empiezan a estudiar economía como que quieren ir rápido a las carreras de economía, pero yo creo que es importante tener una buena base, sobre todo los que vienen de colegios que no tuvieron, digamos, la secuencia de lo que era antes perito mercantil, etcétera, donde se enseñaba contabilidad básica. Aquel que nunca tuvo, sí, hay que enfatizarle que es fundamental, porque todo lo que nosotros hacemos empíricamente surge de registros contables, de una manera u otra, el balance de pago, las exportaciones, las importaciones, la recaudación. O sea, es muy importante. O sea, yo creo que esa formación de contador que yo hice en aquel momento, porque en aquel momento la idea mía era ser contador. Mi papá era contador, o sea, supuestamente yo me iba a integrar al estudio de mi padre o trabajar con él. Y después, cuando vi las materias de micro y macro, me empezó a gustar más encarar la parte de teoría económica. Y sí, me recibí en la Universidad de Córdoba con un doctorado. Y después tuve el ofrecimiento de dos becas para ir a estudiar al extranjero. Una era para ir a estudiar en Inglaterra, otra para estudiar en Estados Unidos. Y bueno, los profesores que me asesoraban me dijeron que Chicago era una excelente opción. Y así fui que tomé la beca que me ofrecían para estudiar en la Universidad de Chicago. ¿Fuiste de las primeras generaciones que fue a Chicago a formarse? No, en realidad el Humberto Petrey era un profesor mío también, que ya se había graduado en la Universidad de Chicago, había hecho un doctorado y fue el que enfatizó, anda, que te va a gustar, que es bueno, que esto, que el otro. Y él fue
importante en ayudarme a tomar la decisión, porque no era fácil, sobre todo uno que está en una situación en la cual está saliendo de un grado en una universidad argentina, que tiene todas sus dudas, claro. Tuve que hacer todos los exámenes de inglés, aprobarlo, presentar todo lo que hacía falta y en aquel momento también la formación en el extranjero tenían, yo diría, bastantes diferencias en lo que serían los enfoques de política económica entre lo que vendría a ser Estados Unidos, que era un poco más de énfasis, digamos, un poco en el debate de la economía clásica, si se quiere, y en aquellos tiempos, que eran, digamos, final de la década del 60, principio del 70, el keynesianismo estaba en auge y, claro. y obviamente Keynes era británico y las universidades británicas tenían ese atractivo de la impronta que Keynes en macroeconomía había dado y de hecho era el tema del debate como lo sigue siendo hoy día cuando se discute con respecto a distintas teorías macroeconómicas. La marca que dejó Keynes en sus ensayos y su vida política también, que fue, fue bastante activa, marcó un poco la agenda de la discusión económica. Pero bueno, yo fui a la Universidad de Chicago, donde casualmente era la otra cara del debate, o sea, lo que era el monetarismo de la Universidad de Chicago se contraponía al keynesianismo. En pleno proceso de una revolución monetarista. Era una revolución muy linda, porque uno veía cómo el debate académico verdaderamente era una búsqueda de la verdad, era un trabajo muy, muy importante porque primero que los que defendían una u otra escuela de pensamiento eran gente muy notable, muy buena, o sea, no era, y además el debate era muy parejo, era muy estimulante, sigue siendo, para los que hacemos teoría económica, hasta el día de hoy, evaluación de teorías alternativas y la verificación empírica y la refutación por medio de datos y el método científico es yo diría, el gran logro que la teoría económica tuvo con respecto a otras ciencias. O sea, el hecho de replicar de alguna manera el método científico de las ciencias duras hizo que, por un lado, fuese mucho más costoso, digamos, la formación para aquellos que son un poquito renuentes a la matemática. O sea, en teoría económica se usa mucho matemática, se usa mucho estadística. Y yo tenía la suerte también de que cuando estudié en la Universidad de Córdoba, me presenté en un concurso y fui investigador del Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de Córdoba, que es una materia que me gusta mucho. O sea, a mí, en realidad, la contabilidad, la matemática, la estadística y la economía son los campos que yo más disfruto, más veo. Últimamente he estado también haciendo algo de historia económica por el hecho de participar un poco en el debate por qué nos cuesta tanto salir adelante un país que tiene recursos como Argentina. Claro. Entonces también eso he incursionado con algunos trabajos en historia económica. Juan Carlos de Pablo, en un artículo sobre la Escuela de Chicago y su influencia en Argentina, te menciona a vos como el representante de las expectativas racionales, el introductor de la racionalidad, dicen. Sí, evidentemente es un tema muy, muy apasionante porque todos los economistas partimos de un supuesto de racionalidad que no es el común de la gente, porque mucha gente contrapone abiertamente
la racionalidad, las emociones y ese tipo de cosas, pero la racionalidad en teoría económica tiene que ver con la definición más común, que es cómo hacemos para asignar recursos escasos para obtener fines alternativos. Ese es el concepto de la racionalidad. Pero si uno ve cómo se desarrolla todo el cuerpo de teoría económica, la racionalidad es una metodología de especificar cuáles son las preferencias que tiene la gente. O sea, si yo soy capaz de tratar con un individuo y de alguna manera aprender cuáles son sus preferencias, o sea, si prefiere el tomate a la zanahoria o la pera a la manzana, etc., yo parto de ahí para ver cómo ese individuo se va a comportar en el mercado. O sea, si sube el precio de la pera, va a comprar menos pera y más manzana. El paso siguiente es una vez que, y eso es la racionalidad en economía es decir, bueno, es Doña Rosa en la verdulería o cualquiera en una góndola que está mirando qué es lo que hace. El concepto de racionalidad está ahí y después viene el agregado de individuos racionales, porque el agregado ya es mucho más complicado porque no todos tienen las mismas preferencias. Y la macroeconomía es precisamente esa lucha con agregados, donde uno trata de decir, bueno, vamos a calcular una función consumo o una función inversión. Ahí ya estamos hablando de una cantidad muy importante de agentes económicos, cada uno con sus propias preferencias. Y a partir de ahí, construimos lo que son los modelos macro, que son muy compactos. Pero el tema de la racionalidad, sí, yo no puedo, honestamente, no puedo hacer nada que no parta, como enfoque metodológico, ¿no? Si yo no tengo, yo incluso he analizado el populismo desde el punto de vista por qué en la competencia política muchas veces ganan ideas populistas que por ahí tienen un impacto positivo en el corto plazo, pero negativo en el largo plazo. De nuevo, se supone que la gente racional considera el presente y descuenta el futuro para tomar sus decisiones. Entonces, es un gran desafío ver por qué en el agregado pueden ocurrir eventos que consuman el stock de capital de un país o que disminuyan la inversión sabiendo que eso puede tener un impacto en el futuro. O sea, el análisis racional, yo diría que es prácticamente una herramienta metodológica para el pensamiento del economista. Yo creo que la gran mayoría, más del 90% utiliza estos conceptos que son los que están en los libros de micro, macro. Pero también, yo te leí algunas declaraciones tuyas, bueno, que están citadas en el trabajo de Pablo, sobre la incorporación de otro tipo de conductas institucionales, políticas, culturales, que vienen como a posteriori o se agregan y condicionan esa racionalidad. ¿Qué crees al respecto? Bueno, que también pueden ser... Es un gran desafío, es un gran desafío. ¿Por qué? Yo siempre por ahí cuando doy una conferencia incluyo el tema de las creencias que afectan las decisiones y las creencias son también parte de los elementos que hay que tener en cuenta. Ahora, cuando existen estas creencias, vistas desde el punto de vista individual, pueden ser, una ayuda en el sentido que alguien tiene fe de que las cosas van a salir para adelante y empieza a trabajar, pero también pueden ser manipuladas. Yo era muy chico, iba con mi padre hacia el oeste, habíamos pasado la Sierra de Córdoba, estábamos en la parte que se llama la Tras la Sierra, y se estaban peleando la gente, había una pelea que yo no entendía bien, y digo, pero ¿qué es lo que pasa acá? Y entonces venimos, no, vamos, porque es peligroso, dice mi padre. Y después me explica, me quedó grabado el tema,
que así como en el Gauchito Gil dejan un pañuelito, en la difunta Correa dejan botellas con agua. ¿Por qué? Porque se murió de sed la difunta Correa. Entonces, se habían hecho una serie de santuarios donde la gente depositaba la botella con agua por el tema de la sed de la difunta Correa. El que hizo los santuarios era el botellero del pueblo que juntaba las botellas y las vendía. Entonces, ahí tenemos un caso de... Y la gente estaba furiosa de esa manipulación del mito. Pero la defensa del botellero era: yo hice el santuario, yo sé que a la gente le gusta esto, yo mantengo el santuario, yo lo pinto, yo lo limpio toda la vez que dejan toda la mugre los que vienen, etc. Y bueno, yo vendo las botellas y puedo mantener el santuario. Que también era un creyente de la difunta Correa. Bueno, ese es un tema que puede ser analizado en teoría económica. Una vez que yo lo planteo así, yo puedo incluir las creencias dentro de una función de utilidad y optimizar igual que la preferencia por una pera o una manzana. O sea que la idea de que el concepto racional deja fuera del análisis las emociones, las creencias, es falso. O sea, uno puede incorporar ese análisis, como el que yo digo, y de hecho se incorpora. Y hay una rama de la teoría económica que hace mucho énfasis en ir perfeccionando e incorporando otros elementos dentro de la función de utilidad de los individuos que se comportan racionalmente, que no necesariamente son peras y manzanas, sino que son estas creencias, son cosas que... y mientras más enriquecemos ese mapa de elementos que entran en las decisiones de los individuos, mejor podemos predecir la conducta, mejor podemos comportarnos en el análisis de los agregados. Yo creo que es muy útil eso. En la década del 80, vos hiciste aportes muy significativos para adaptar el enfoque monetario de la balanza de pagos a las condiciones de Argentina, incorporando expectativas de devaluación y el enfoque de expectativas racionales y adaptativas. En un momento donde además la Argentina vivía una inflación acelerada y que en previas de una hiperinflación. ¿Cómo te ayudó? ¿De qué manera construyeron una interpretación de ese proceso? Digamos, esa década... que fue precisamente nosotros creamos el SEMA en el año 78, ¿no? O sea, hace 40 años, y Argentina tenía, yo diría, problemas que hoy día siguen siendo los mismos, que había problemas de sustentabilidad fiscal del gobierno, ¿no? Y se emitía dinero para financiar el gasto público. Y por supuesto que hoy día hay mucho más consenso. En aquel momento no había tanto concepto sobre cuáles eran las causas de la inflación, pero con el tiempo fue dominando un poquito el origen fiscal de la inflación, porque hay otras teorías que tienen sus méritos, porque ojo que hay muchos puntos de vista, pero en aquel momento lo que dominaba la dinámica de la inflación era evidentemente la expansión monetaria. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando se trata de atacar a la inflación, intervienen varios elementos, ¿cierto? Algunos tienen que ver con la dinámica propia de los precios y otra con la dinámica de las expectativas. Entonces, si uno ve que los precios vienen creciendo, supongamos, al 3, 4, 5% mensual, y espera que van a seguir creciendo al 3, 4% mensual, entonces el empresario evidentemente va a tomar en cuenta qué es lo que espera que va a estar pasando con los precios y probablemente va a remarcar. Y no porque sea, digamos, un especulador o una persona que pueda ser atacada moralmente por mil razones. Porque si uno se pone a pensar cómo funciona el comercio, cómo funcionan las empresas,
Las empresas funcionan en base al costo de reposición. O sea, si yo tengo un kiosco y vendo caramelos, yo tengo que recuperar no solo lo que me costó el caramelo, sino tener que cobrar lo que me va a costar reponer en el kiosco el caramelo que ya vendí. Y en ese sentido, yo tengo que, cuando vendo el caramelo en el kiosco, tengo que tener en cuenta cuánto me va a costar reponer ese caramelo hasta que me llegue el proveedor de nuevo. Entonces, en ese sentido, la expectativa de inflación es un elemento que produce inflación también. Porque a lo mejor me equivoco yo en mi expectativa y digo, no, yo subí el precio del caramelo hoy día al 5% y en realidad cuando vino el proveedor había subido el 2. Entonces, hay 3 puntos que se los subí de más, ¿cierto? Entonces, eso es clave en el tema de cómo las expectativas se forman. Y también es clave que el gobierno conoce eso. Entonces acá se produce toda una dinámica donde el gobierno trata de afectar las expectativas de la gente. Pero la gente al mismo tiempo dice, bueno, el gobierno lo que está preocupado es en parar la inflación afectando las expectativas porque quiere ganar la próxima elección. Pero yo tengo que reponer el caramelo el mes que viene. Si el gobierno me dice que la inflación va a ser el 2, y yo tengo que reponer el caramelo cuando subió 5, perdí parte de mi stock. Entonces, eso era lo que investigábamos ahí en el 80, pero para llevarlo a un tema, digamos, de esos trabajos, esos trabajos dan origen a una discusión sobre la credibilidad que tienen que tener los planes de estabilización. O sea, si viene el ministro de Economía y me dice la inflación va a ser el 2%, pero yo veo que el gobierno sigue gastando igual y sigue emitiendo igual, yo no le creo. Entonces, ahí se produce un fenómeno que es un plan de estabilización no creíble que va a fracasar en su impacto final. O sea, inicialmente, muchas veces estos planes que no son creíbles son ayudados con controles de precios, medidas coercitivas sobre el sector privado, lo cual es peor todavía porque el agente económico dice, bueno, esto es peor, porque si me están aplicando la fuerza para controlarme los precios porque no están pudiendo controlar la parte fiscal. Eso es toda una teoría sobre planes de estabilización no creíbles o incompatibles. O sea, ahí lo que teníamos, uno de los trabajos que probablemente en la profesión se recuerdan, es cuando cuestionaba la tablita de Martínez de Hoz. O sea, yo veía que la tablita de Martínez de Hoz, que era una tabla de devaluación de la moneda que era decreciente, decía yo, bueno, esto está decreciendo, pero por otro lado yo veo que el déficit no cae, entonces no es compatible esta trayectoria para la devaluación. Bueno, lo mismo pasó hace poco, cuando, si usted ven lo que es el fenómeno del cambio del presidente del Banco Central a fines del 17, donde había una pauta de inflación, que era una pauta del 15%, que digamos todos los operadores económicos pensaban que no sería lograble esa pauta del 15%. La meta de inflación era la estrategia para seguir, o que quería seguir el gobierno. Pero eso provocó, digamos, también un debate muy, muy importante sobre qué, porque sobre el tema de decir, bueno, yo pongo esta meta de inflación el 15% para afectar las expectativas, porque el público necesita que el Banco Central diga cuánto cree que va a ser la inflación en el futuro y se va a pegar a eso. No, digamos, el público va a tener sus expectativas en base a cómo forma su expectativa, normalmente en forma racional, mirando todas las otras cosas que hace el sector público. O sea, si nosotros tenemos una empresa, dejemos de lado el kiosco, porque pero es tan importante para el kiosco como para la gran empresa, lo que pasa con la reposición de el capital de trabajo es tremendo, es tremendo. Muchas empresas cuando de repente dicen, uy, qué bárbaro, vendimos todo, y cuando van a reponer dicen, hoy podemos comprar la mitad de lo que teníamos antes. Y dicen, no, pero vendimos con un margen del 15%. Sí, con el 15% perdiste plata.
Entonces, eso es clave y es un tema de mucha importancia en los planes de estabilización. ¿Esa hipótesis ustedes la pusieron en juego en el programa de la convertibilidad cuando fuiste presidente del Banco Central? Cuando pusimos la convertibilidad, Argentina estaba en una hiperinflación. O sea, no son estas inflación del 2x3, eran inflaciones de muy altas, pero muy altas. Hablemos 50% por semana, digamos, en los peores momentos. Entonces, la historia de las hiperinflaciones es que prácticamente se destruye la moneda local. O sea, prácticamente nadie quiere la moneda local, y así ocurrió en todas las hiperinflaciones europeas después de la Primera Guerra Mundial, la alemana, en fin, todas ellas están registradas. Y lo que se sabe es que todas las economías que tuvieron hiperinflación tuvieron que salir pegándose a una moneda fuerte, el oro o una moneda. Entonces la convertibilidad en ese momento fue anclar el valor del peso en el dólar con la expectativa de hacer todas las reformas estructurales necesarias como para asegurar la convergencia a una inflación compatible con la convertibilidad. Y se logró, porque al final de la década de los 90, Argentina tenía deflación, deflación entre el 1 y el 2%, y Estados Unidos tenía una inflación alrededor del 2%. O sea que nosotros teníamos los precios cayendo al 1 o 2%, y Estados Unidos tenía entre 2, 3% de inflación. Con lo cual, algo del atraso cambiario que se había producido al principio, porque los precios locales subieron y el dólar se quedó en el 1 a 1, había llegado a un 15% en estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Decía, bueno, acá hay un 15%. Pero si nosotros teníamos 1% de inflación y Estados Unidos 2%, la convergencia estaba asegurada en el sentido de que podíamos recuperar el atraso cambiario 3% por año. O sea que en 4 años, digamos, el problema del atraso cambiario inicial se podría revertir. Además, tengamos en cuenta que todos estos cálculos que uno hace con respecto al tipo real de cambio tienen mucho que ver con el precio de los commodities. O sea, no es lo mismo el tipo de cambio para Argentina cuando la soja vale $200 que cuando vale 500, ¿cierto? O el cobre en Chile para dar otro. Entonces, no es cuestión de que uno tiene que ponerse como un objetivo mantener un tipo de real de cambio X y ajustar todo en base a ese tipo de cambio ideal, sino que tiene que ir acompañándolo. Yo personalmente, en las discusiones internas que teníamos, consideraba que como elemento de salida de la hiperinflación, la convertibilidad era muy buena, pero yo siempre preferí el tipo de cambio flotante, flexible, precisamente para acomodar estos vaivenes en el tipo real de cambio. Claro. O sea, yo me oriento más en esa dirección. Pero fíjense que lo curioso, cuando terminamos la década del 90, la convertibilidad era un éxito total. Tanto es así que los dos candidatos a presidente que sucedieron a Menem, que era De la Rúa y Duhalde, hicieron campaña manteniendo la convertibilidad. Y como todavía se dudaba un poco, porque decía que van a hacer, que esto, que el otro, el cambio de gobierno, yo invité a Remeletnikov y a Machinea, que eran los dos ministros de Economía nombrados por los respectivos candidatos, y fuimos a varias conferencias en el mundo, en distintos lugares, para decirle, miren, yo soy el ministro saliente, acá están, uno de estos dos va a ser el próximo ministro de Economía. O sea, como nosotros queremos que ustedes confíen en Argentina, yo creo que pueden preguntarle a ellos qué es lo que piensan, qué es lo que van a hacer. Fue la transición más ordenada en la democracia. La economía salió muy bien. Teníamos una deuda en relación al PBI menor al 40%. Se habían, en fin, eliminado las principales fuentes del déficit fiscal, que eran empresas deficitarias muy grandes. O sea, YPF,
era la única petrolera del mundo que daba pérdida, digamos, ¿no? Y los ferrocarriles, no había teléfono, no había nada. Y verdaderamente se pudo hacer todas esas reformas estructurales y al mismo tiempo estabilizar el país. Con lo cual, digamos, la convertibilidad, digamos, fue un evento que estaba vinculado a la salida de la hiperinflación, pero no fue lo más importante de la década. Lo más importante de esa década fueron todas las otras reformas que se hicieron, que fueron acompañadas por un entorno estable en el nivel general de precios. Sin embargo, digamos, el problema central de la convertibilidad se da en el plano, sobre todo el mercado de trabajo, ¿no? Y en la economía real, que llega a tasas muy altas que básicamente precipitan la ruptura del régimen. ¿Qué tasa? Y, bueno, en realidad la tasa de desempleo, sobre todo en la salida... la tasa de desempleo, la tasa de desempleo era una construcción generada precisamente por un desempleo oculto en todas estas empresas deficitarias. O sea, todo el déficit del sector público era una gran agencia de desempleo donde se generaban empresas para contratar gente. Entonces, la reforma que se hizo fue precisamente establecer un régimen de retiros voluntarios para verdaderamente readecuar y poder vender esas empresas para que se hiciera cargo el sector privado, en empresas que el Estado no tenía por qué estar. Piensen lo que eran los teléfonos. En aquel momento no había teléfono, miren lo que es hoy. Esas son las reformas. Había un montón de distorsiones en los puertos. No había puertos en la Argentina. Hoy día uno recorre el Paraná. Bueno, todo eso se hizo en ese momento. Pero sí había una enorme administración de puertos que no hacía nada. Sí, creo que hoy en día hay mucho consenso acerca del proceso de modernización. Claro, eso es modernización. Ahora, eso produce el individuo que toma un retiro voluntario, porque recibe una indemnización, queda desempleado. Fue indemnizado, pero queda desempleado. Muchos jugaron a ser un poco empresarios. O sea, dijeron, bueno, con esta indemnización pongo el kiosco, me compro el taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es tan fácil. Un empleo público que normalmente está acostumbrado a hacer poco y nada, en una tarea donde simplemente estaba cobrando un subsidio de desempleo, no se puede convertir en empresario de golpe. Creo que, por ejemplo, haciendo una autocrítica del momento, evidentemente, en vez de haber producido una gran suma de dinero para que el individuo juegue a ser empresario, hubiera convenido mantenerle un sueldo mensual mucho tiempo para evitar esto. Pero en las estadísticas va a ser desempleado igual. Nada más que no se hubiera gastado el capital en un mal emprendimiento. Y el papel, digamos, de la apreciación del tipo de cambio real, que vos me mencionabas recién, que tenía como expectativa converger en algunos años, ¿no pensás que pudo haber influenciado también tanto en la pérdida de competitividad externa de la Argentina como en la caída, digamos, del sector industrial y dejar ahí una masa de desempleos industriales? No, si uno mira, lo que ocurre, ocurren estas consecuencias no deseadas de la reforma estructural de Argentina que se hace en el momento, pero tengamos en cuenta también que muchas de las empresas que no pueden prosperar, no pueden prosperar porque no eran competitivas. O sea, en el sector textil había empresas muy buenas, pero también había un montón de otras empresas que sobrevivían en base a una protección artificial. La convertibilidad hace mucho más transparente todo. Cuando hablaba de tasa, te pregunté qué tasa, porque en realidad, vos fíjate que el mercado de capitales en la década del 90 tenía tasas en dólares y en pesos, que eran lo mismo, de 8-9% anual, y te daban una hipoteca a 30 años. O sea que vos podías comprar con una tasa del 8-10%. Una hipoteca donde la gente tuvo mucho acceso a la vida, las empresas también tenían esa posibilidad del crédito. Entonces, pero no todas las empresas podían sobrevivir porque había muchas empresas construidas artificialmente a la sombra de un sistema de protección que lo único que era un subsidio encubierto a una empresa no rentable. Eso ocurrió y evidentemente hasta el día de hoy
mucha gente protesta por eso, pero la verdad es que todo lo que estuvo vinculado, digamos, a la industria sustentable de largo plazo se mantuvo. En la década del 90 yo habilité Toyota. Claro. ¿Sí? O sea, sí, entonces, sí. ¿Dónde está la falta? O sea, ¿por qué vino? Y hoy día Toyota es una de las más grandes que tiene Argentina. Esa vino en la década del 90, con lo cual obviamente que la inversión en el sector industrial era rentable si hace las cosas bien. Hay un argumento, digamos, que es el de industria naciente. Bueno, es cierto que al principio puede ser poco productiva la industria, pero requiere tiempo de aprendizaje, de adquisición de, digamos, un know-how tecnológico que no se produce inmediatamente. ¿La convertibilidad no pudo haber atentado en ese sentido? Al contrario, porque fíjate que todo lo contrario, porque para la industria naciente, ¿qué es lo que se necesita? Crédito a largo plazo y a tasas bajas, porque si yo tengo un proyecto que necesito construirlo, pero sé que es rentable en el largo plazo, si yo tengo una tasa de interés baja, lo puedo hacer. Claro. Ahora, si yo tengo un mal proyecto, no hay tasa de interés que aguante porque voy a perder en el corto y en el largo plazo. Entonces, la industria infantil, que es un buen argumento, es un argumento a favor de que las tasas de interés sean bajas para permitir y que el crédito exista como para emprender esos proyectos, ¿no? O sea, creo que es cierto que si uno ve grandes emprendimientos en el mundo, desde, qué sé yo, Bill Gates con Microsoft, empezó en un garage. Claro. ¿Pero qué es lo que tenía? ¿El subsidio del Estado? No, tenía crédito. Entonces, cuando uno habla de la estabilidad, del crecimiento del mercado de capital, etcétera, está apuntando a tener un mercado de capitales que permita financiar esos pequeños emprendimientos, que es la única solución, porque el criterio de la industria infantil en Argentina es otro. El criterio de la industria infantil es dame una protección, prohibime que no entre ningún auto del resto del mundo, porque yo soy infantil. Claro. Y esa protección se queda para siempre y el consumidor la paga, pagando el doble el valor de los autos por el hecho de que a alguien se le ocurrió decir que era infantil y se puso una protección que nunca más salió. También hay un problema, digamos, de divisas, ¿no? Que es lo que vos mostrás o analizás en el caso del enfoque monetario de balanza de pagos. ¿Qué ocurre en el caso argentino cuando, digamos, la generación de divisas no alcanza para cubrir los compromisos externos y se generan dudas sobre la capacidad de pago, digamos, de las deudas y incrementa el riesgo país y aumenta las tasas? Y bueno, ese es un problema real. Es un problema que no, en la teoría económica lo tenemos identificado como detención súbita de los flujos de capitales o sudden stops en inglés. Eso ocurre en las economías que son vulnerables, en las economías que tienen alta deuda, en las economías que tienen que refinanciar una deuda externa muy grande. Por eso la sustentabilidad fiscal, que los economistas machacamos y machacamos y machacamos, es importante, porque si no, uno queda expuesto. O sea, hoy día, por ejemplo, tenemos una deuda que es 80% el PBI. En la época que yo estuve en el Banco Central, en el Ministerio de Economía, que teníamos una deuda del 40% del PBI, nosotros bancamos dos detenciones súbitas. El efecto tequila, que yo estaba en el Banco Central y tuve que liquidar 40 bancos, que eran un desastre los bancos. No es que no era que eran la Virgen María y no, eran autopréstamos, fraude de todo tipo. En el medio de una corrida bancaria donde la gente estaba desesperada si le podían devolver o no los depósitos a los bancos, bancos que habían perdido toda la plata de los depositantes, hubo que hacer. Bueno, nosotros superamos esas dos crisis porque después vino otra una crisis internacional vinculada a un capital markets en Estados Unidos que dijeron, bueno, fracasó préstamo que le dimos a Rusia, si Rusia no paga, ningún país emergente va a pagar, entonces tuvimos otra corrida en el 98. Las dos corridas las bancamos, no pasó absolutamente nada, no se cayeron los bancos, no hubo crisis de balance de pago, o sea que se puede manejar, pero para poder manejar eso, tiene que tener un endeudamiento bajo y tiene que tener una sólida posición fiscal, que nosotros la logramos.
¿Y la posición exportadora-importadora no es significativa en ese sentido? Sí, pero es lo que estábamos hablando un poquito antes. Nosotros para poder exportar, tenemos que poder importar también. O sea, tenemos que estarnos abiertos al comercio internacional y ser competitivos. Pero si yo pongo restricciones a las importaciones y obligo a que, no sé, la chapa para hacer una heladera me cueste el doble de que si puedo importar la chapa. No hay manera. Entonces no hay manera que pueda hacer una heladera competitiva. No, pero el caso ahí, lo que introduce la dificultad es el tipo de cambio apreciado que no termina de converger. No, por eso yo veo que es mejor el tipo de cambio flexible. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a creer erróneamente que controlando el tipo de cambio yo voy a controlar la inflación, es un grave error. Es un grave error eso. O sea, yo prefiero que, en todo caso, la volatilidad del mercado cambiario puede afectar un poco la inflación y un poco el malestar de la gente, pero yo sé que me estoy moviendo al compás del mercado. Entonces yo no estoy generando un precio artificial para algún producto que después no va a ser sustentable en el largo plazo. ¿Y por qué pensás que fue tan difícil salir de la convertibilidad, digamos, que se tardó tanto tiempo o no sé, ¿cuál pensás? ¿Por qué no, bueno, al final de la década del 90, y hasta donde yo estuve, estaban todos los compromisos del año siguiente, o sea, el gobierno que seguía no tenía que salir al mercado de capitales a pedir nada, ni un peso, porque estaba todo ya resuelto. Cada vez que se trató de salir de la convertibilidad, que yo me acuerdo que yo tuve mucha presión, ya estaba en el Ministerio de Economía y recorría y recibía, digamos, funcionarios, economistas del Banco Mundial, del Fondo, etcétera, ellos argumentaban a dejar la convertibilidad en el año 97, año 98. 97, me acuerdo que yo tuve una reunión en Washington donde hubo muchísima presión para que dejáramos la convertibilidad. Yo le decía, pero dejar la convertibilidad en ese momento, el Banco Central de Argentina lo único que hacía era comprar dólares. O sea, que cuando el dólar estaba a un peso, si me decían retírate, ¿qué iba a pasar con el dólar? Se iba a bajar a 50. O sea que, y la crítica era que a lo mejor de la competitividad. Sí, sí. O sea que no era fácil salir de la convertibilidad en el momento que nosotros teníamos flujo de capitales que venían. Que por supuesto después cuando se van, tener un problema. Pero para salir de la convertibilidad en ese momento, lo que tendríamos que tener en cuenta es decir, cómo sostenés el valor del dólar. Y ahí, por ejemplo, el caso chileno, digamos, de control de capitales, ¿no era un ejemplo también a seguir para evitar esas entradas masivas? Hoy día hay mucha más aceptación de esa política. En aquel momento incumplía un poquito los requisitos de los acuerdos internacionales. O sea, los países se adhieren, digamos, a ciertas normas, y la restricción a los flujos de capital estaba mal vista. Yo, en aquel momento, nosotros modificamos mucho, después del efecto tequila, modificamos mucho el requerimiento de capital mínimo en los bancos. Entonces, ¿cuál era mi visión del tema? Yo decía, bueno, si yo subo el capital mínimo en los bancos no van a poder recibir depósitos del extranjero en dólares, porque van a tener que poner plata de ellos. Entonces, yo digo, vos te querés endeudar, poné la tuya. Entonces le subíamos pero eso es para el Banco Comercial, que era la responsabilidad mía en la supervisión. Pero el gobierno, vía libre, las empresas vía libre, esos flujos de capitales, lo único que yo podía hacer es que no se me caigan los bancos, cuando sea que no se me cayó ninguno después que pusimos ese régimen. Pero no era suficiente aumentar el capital mínimo de los bancos para frenar esos flujos de capitales. Y sobre todo si el gobierno está emitiendo, qué sé yo, letra del Tesoro a 30 días, 60 días, es un problema. ¿Y la coordinación con el Ministerio de Economía no fue fácil, me imagino, en ese sentido?
No, yo no tuve mucho problema en la coordinación. ¿Por qué? Porque prácticamente todos pensábamos igual. O sea, el ministro de Economía, cuando yo estaba en el Banco Central, era Cavallo, que nos conocíamos de Córdoba. Él estaba un año adelante que yo en la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, nos teníamos mucha confianza y mucha amistad, más allá de que teníamos mucha diferencia y discutíamos en algunos temas, pero no era una situación conflictiva para nada. O sea, cuando había algún problema, lo discutíamos. Encima de eso, lo que pasa es que ahí había un verdadero gabinete enorme. O sea, cuando vos tenés un cuerpo colegiado, ¿qué es lo que pasa? Que es muy difícil imponer una medida ridícula, mala. Porque si vos tenés 7, 8 pares que son economistas respetados, escuchándote, diciendo qué querés hacer, cómo lo vas a hacer, ¿viste? Y en aquel momento se llamaba a todos los economistas, se los llamaba al Salón Padilla, se los ponía a todos y se los escuchaba a todos. O sea, que eran 20 economistas que monitorían antes de lanzar un plan. Lo que se hacía, se llamaba a todos ellos y decían, pensamos hacer esto, ¿no? Después que teníamos eso, intercambiábamos las opiniones, recién pasaba la prensa. Y después cuando la prensa entraba, la prensa siempre está buscando, digamos, el debate, digamos, y está bien, es lo que hace. Pero ya no era que había un economista desinformado que decía cualquier barbaridad. Sí podía decir, no estoy de acuerdo con lo que dice el ministro de esto, pero ¿qué dijo el ministro? Bla, bla, bla. ¿Y usted por qué no? Y por esto. Pero ya era transparente el debate, era muy, muy transparente. Digamos, todos los que eran los periodistas que cubrían el Banco Central, el Ministerio de Economía, pueden dar fe de que se los recibía, que se aceptaba todo. Y no, esa década para mí fue la mejor de la democracia. Me tocó actuar a mí, a lo mejor no tendría que decirlo, pero desde que retomamos la democracia fue el mejor momento de Argentina. Aprovecho digamos, este pie que me dejás para cerrar la entrevista con una especie de juego que hacemos con todos los entrevistados. Yo, como para marcar, digamos, hitos de la historia económica argentina. Y lo primero que preguntamos es por una época dorada. Supongo que ya me respondiste esa pregunta. Sí, no la llamaría dorada, sino que desde el retorno de la democracia yo creo que la mejor administración fue esa, la de los 90. ¿Y hubo un momento trágico en la economía argentina? ¿Una tragedia? Digamos, desde el retorno a la democracia. ¿O antes también puede ser antes? No necesariamente. No, yo creo que hemos acumulado una cantidad de errores despacito y nos hemos atrasado, pero no me viene ahora una respuesta de algo trágico de Argentina. Sí. La guerra de las Malvinas podría ser algo trágico, pero que el impacto económico de esa guerra, yo diría, no fue importante. Fue importante desde el punto de vista emocional, cómo nos sentimos, haber perdido una guerra, gente que murió, etcétera. Eso fue trágico. También puede haber sido trágico, digamos, lo que ocurrió también en la década de los 70 con los desaparecidos, con gobiernos autoritarios. Yo esa década no la viví porque era cuando estaba estudiando en el extranjero, pero leía todos los diarios, veía, en fin, dramas con gente conocida que desaparecía, etc. Mi generación fue la que estuvo en eso, ¿no? Y sufrió esa. Sí. Y un momento patético, digamos, que es como la repetición burlona de lo trágico, ¿no? No, la verdad que no, probablemente no tengo registro. Yo realmente mi inconsciente o no sé qué borra las cosas. Además, yo personalmente no me quejo, yo nunca tuve un... tal vez en lo personal sí. Yo cuando salí del gobierno en la década del 90, yo estuve 10 años en el gobierno y tuve 14 años en Comodoro Py. O sea que, desde lo personal, sí, eso fue un sufrimiento. Yo dije, ¿para qué diablo me metí en esto? Y después nunca más, sí. Porque en definitiva mucho tuvo que ver con los bancos que liquidamos. O sea, cualquier banquero que vos le liquidás un banco te hace una denuncia penal y tenés que empezar a defenderte, pagarle a los abogados, una cosa.
Pero bueno, no me quejo, me fue bien, me sobreseyeron en todas las causas, pero hay que estar sentado ahí en el banquillo y yo estuve sentado, tuve juicio oral y tuve el sobrecimiento. Y además es una experiencia que hoy día lo veo con algo de, no sé, con una sonrisa, digamos, pero en el momento que estaba sentado ahí me sentía mal, sin duda. Pero era personal, no era que fuera a la Argentina. Más aún, creo que cuando hoy día se plantea de que hay que, no sé, cambiar la justicia, que tiene que ir una asamblea popular a nombrar a los jueces, me parece una locura enorme. Yo pasé por ahí, si soy inocente salís, no te pasa nada. O sea que no hay tal cosa que haya una justicia. Que ¿hay malos jueces? Sí. ¿Puede haber corrupción en la justicia? Sí. Pero es lo que hay y hay que perfeccionarlo, pero no hacer una revolución en la República por eso. ¿Y tenés esperanza a futuro para la economía argentina y sobrellevar las crisis que suelen...? Sí, nunca he perdido la esperanza. O sea, yo casualmente creo que uno de los elementos más importantes que estamos teniendo en Argentina y que nos va a ayudar es casualmente la discusión abierta de las ideas. O sea, nadie puede decir hoy día que está censurado, que no lo dejan hablar, que no puede exponer lo que piensa. Uno escucha todo tipo de barbaridades de cualquier lado, desde los liberales a la izquierda, pueden decir cualquier barbaridad y la dicen públicamente y se debate. Y yo creo que ese es el mecanismo correcto. O sea, yo creo que a la larga, al exponer todas estas ideas al debate público, al escrutinio, a la investigación empírica, va a ayudar a que Argentina ande bien. Yo sin duda creo que eso es lo principal, ¿viste? Hay que mantener esto. Y bueno, y tratar de elegir bien a los funcionarios y monitorearlo de cerca. O sea, yo creo que con esta imagen que hacen de la prensa que investiga es fundamental, ¿cierto? No solo para investigar la corrupción, sino también las malas políticas, todo. Eso es muy bueno. Muchas gracias, Roque, por la entrevista. Muy interesante y muy ilustrativa y profunda. Bueno, gracias por la invitación. Espero que les sea útil.